Say something. Shazam! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Shazam. La única razón por la que no estoy subiendo este video apenas salió la imagen oficial, el primer vistazo de la película, es porque no estaba en mi casa, chicos, así que bueno, pido disculpas por la demora del video. Y bueno, sorpresa, primer vistazo a la película de Shazam, primer teaser si quieren llamarlo así. Estoy bastante seguro que después de esta imagen hay muchísimos especulando sobre si veremos un primer teaser de la película. Y sí, yo voy a decir que veremos uno en la Comic Con el día sábado, que sería el 21, ¿ok? Porque ese día vamos a tener el panel de Aquaman, de Shazam, creo que también de Wonder Woman 84, si no me equivoco. Así que posiblemente tengamos un primer teaser, no creo que tengamos un primer full trailer. Full trailer sí va a ser para Aquaman, pero bueno, de eso ya hablé en el video que subí ayer sobre Aquaman, así que vayan a verlo, chicos, si es que todavía no lo vieron. Bueno, como ya todos sabrán, habíamos visto el traje de Shazam hace un tiempito porque se habían filtrado las imágenes en el set de rodaje. Muchas personas dijeron que no les gustó el traje, pero a mí me gustó desde un principio. Obviamente con esta primera imagen oficial se ve mejor porque está más agarrado al cuerpo. Digamos, si quieren meterle un poquito de CGI, pueden meterle, aunque por lo que veo yo no le metieron CGI al rayo para nada, aunque seguramente ese rayo, bueno, el rayo del pecho no tenga rayos dentro del rayo en la película. Así que bueno, lo podemos ver a Shazam junto al personaje de Jack Dylan Grazer, que está interpretando a Freddy Freeman. Si se acuerdan, ya lo pudimos ver en el set a Jack Dylan Grazer usando una remera de Superman, lo pudimos ver hace unos meses atrás, así que bueno, podemos asumir de que es un gran fan de Superman. No tenemos primer vistazo a Billy Batson, pero tal vez lo tengamos en la Comic Con, nunca lo sabemos. Si no saben quién es este actor, seguramente ahora mismo se vayan a acordar porque les estoy poniendo una imagen en pantalla y sí, es el mismo actor que estuvo en la película de It del año pasado. Sí, fue del año pasado, ¿no? El año pasado salió It, si no me equivoco. Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, yo la vi dos veces. Es un actorazo, Jack Dylan Grazer. Y sí, pienso que va a ser un gran papel en Shazam. Pero bueno, chicos, vamos a concentrarnos. Ah, por cierto, esta imagen es sacada de los cómics, como pueden ver en pantalla. Es calcada a los cómics, me encanta. Pero bueno, vamos a hablar de lo más interesante, porque tenemos el primer vistazo al traje oficial de Shazam. Ya lo habíamos visto, como dije, pero bueno, es el primer vistazo oficial. Y cuando es algo oficial, llama más la atención, ¿verdad? Podemos ver que están tomando un refresco. Dice cola ahí, así que bueno, muy, muy a los cómics, ya les digo. Es muy, muy a los cómics. Miren, el traje, se ve impresionante, se ve muy bien. Me encanta que el cinturón tenga rayos. ¿Ven cómo tiene rayitos a los costados y llega al centro? Y tiene un rayo amarillo, como un rayo más pequeño del que tiene en el pecho, evidentemente, ¿no? Se ve genial, a mí me encantan esos detalles. Las botas son un poquito peculiares, la verdad, si me preguntan a mí. Son un poquito peculiares, las botas que usa Shazam. Pero no me termina de desgustar, ¿ok? No es que no me gusta, sino que no, tampoco es que me guste tanto. Pero bueno, el resto del traje es genial, de verdad, es genial. La capa es un poquito rara, tengo que decirlo. Acá les estoy poniendo imágenes del set, de lugares donde exhibieron el traje y todo eso, para que puedan verlo de diferentes ángulos. Pero bueno, la verdad que no sé qué más decir, chicos, se ve genial. También tenemos lo que comentó el director David F. Sandberg sobre el traje. Dice lo siguiente: quería mantener la capa tan corta como la original porque era algo que lo distinguía de Superman o Batman. Bastante interesante. Hace que se sienta un poco más perteneciente a la edad de oro de los superhéroes, lo cual es el tono que busco. Bueno, por fin el director David dio algunas declaraciones sobre el traje de Shazam, porque me acuerdo cuando salieron las primeras imágenes del set, la gente se estaba volviendo loca porque a mucha gente no les gustó. Pero bueno, ahora estoy viendo por internet que a todas esas personas que no les gustó, ya les está gustando, porque sí, es el primer vistazo oficial y se ve muchísimo mejor. Pero bueno, en general, la primera imagen de Shazam que pueden ver en pantalla ahora mismo, a mí me encanta. ¿Qué quieren que les diga? A mí me gusta muchísimo. Y bueno, el día de ayer también se confirmó que el actor Jaimon Hansau estará interpretando a The Wizard, es decir, al mago en la película de Shazam.
Si se acuerdan, este personaje ya lo pudimos ver en el volumen 1 de Guardianes de la Galaxia. No sé si lo vimos en el volumen 2, la verdad no me acuerdo realmente, pero bueno, es el personaje que se encontró Star-Lord al principio de la película y que después tenía diferencias con Yondu. Seguramente muchos se acordarán porque les estoy poniendo imágenes en pantalla. Así que bueno, gente, ahora quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre el primer vistazo oficial, el primer teaser de Shazam. ¿Les gusta el traje? ¿No les gusta? ¿Están contentos con la película? ¿Tienen hype? Como ya saben, yo siempre subo videos cuando salen imágenes oficiales de nuevas películas a estrenarse, tanto de DC o Marvel. Así que bueno, se los recuerdo para todas las personas nuevas en el canal. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por ver. Vean el video que subí ayer de Aquaman. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!